Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de aquellos maravillosos juegos. En la década de los 90, el género del Action RPG gozó de mucha popularidad y los amantes de este género tuvieron mucha suerte porque disfrutaron de muchos videojuegos. Lo común, o lo más común, era que estos videojuegos se gestaran en el país nipón y luego se portaran a Norteamérica, o a Occidente, o a Europa, o donde fuera. Pero el núcleo donde se pensaban y donde se gestaban eran allí, en tierras niponas. Por lo que este Secret of Evermore, del que os quiero hablar hoy, ya parte de ser toda una rareza, ya que se gestó en Norteamérica de mano de Squaresoft y más tarde se portó al continente europeo. Nunca vio la luz en territorio japonés. Además, los que vivimos aquí en España tuvimos la suerte de que fue totalmente traducido y muy bien traducido a nuestro idioma, algo que ayudó a las ventas y ayudó a que este juego, este Secret of Evermore, se popularizara. Además, al igual que ocurrió con Illusion of Time, nos llegó en una caja grande con un libro de pistas a todo color que era una auténtica delicia. Así que hoy, con este vídeo, vamos a hablar de Secret of Evermore y vamos a ver por qué cautivó a tantos jugadores. ¡Vamos al lío! Voy a intentar no destripar el argumento del juego, ya que me parece imprescindible que lo descubráis vosotros mismos, siendo este un pilar fundamental para el género de los RPGs. Pero sí que quiero daros unas pinceladas para que os podáis hacer la idea, más o menos. En este juego vamos a manejar a un muchacho muy ochentero, amante de las películas de serie B y que siempre va acompañado de su perro. El animalito se mete en una especie de mansión abandonada y evidentemente el dueño entra en su búsqueda, a pesar de que todo lo que hay alrededor indica que esto no es una buena idea. Al entrar en su interior se encuentra con una máquina muy peculiar que al tocarla es capaz de teletransportarlos a diferentes épocas y regiones de la historia. Así vamos a poder viajar por la prehistoria, por Antigua, una especie de combinación entre el Imperio Romano y Egipto, por Gótica, la pura Edad Media, o por Omnitopia, donde viajaremos al futuro. Os aseguro que la aventura que tendréis por delante es de esas que no os va a dejar indiferentes. En Secret of Evermore la jugabilidad es bastante sencilla y a su vez completa, algo que facilita la llegada de nuevos jugadores al género. Con un botón podremos atacar con el arma que tengamos equipada, la cual según vayamos eliminando enemigos irá ganando experiencia y subiendo de nivel. Cuando esto ocurre, puede realizar ataques cargados y realizar más daño, algo que da al jugador una satisfactoria sensación de progresión. Además, contamos con un sistema de magias, las cuales también irán mejorando en función de su uso. Estas magias hace falta aprenderlas previamente con una receta y luego deberemos de tener los ingredientes necesarios para utilizarlas. Los ingredientes pueden ser comprados o conseguidos gracias a que nuestro compañero canino es capaz de rastrearlos por los escenarios. Todo esto lo que hace es que dentro del juego tengamos una gestión, digamos, de una especie de apartado sobre alquimia que será fundamental no dejar de lado. Continuamente deberemos de estar pensando en conseguir los ingredientes de una u otra manera para tener esos hechizos tan útiles siempre disponibles. Además, también encontraremos objetos y armaduras que podremos utilizar o comerciar en función de nuestras necesidades. Todo el inventario se gestiona mediante un menú del tipo anillo que estoy seguro que a muchos jugadores de Secret of Mana os va a sonar. Y es que el juego en muchos aspectos bebe de Secret of Mana, por lo que si os gustó este título, estoy seguro de que Secret of Evermore os va a gustar. Por último, hay algo que quiero mencionar respecto a los combates y la jugabilidad en general, y es a nuestro acompañante, el perro. Este nos ayudará en la lucha y también en otras cuestiones dentro de la aventura, por lo que se convierte en un pilar fundamental de la jugabilidad y es todo un acierto y un matiz diferenciador respecto a otros juegos. Gráficamente estamos ante un juego muy cuidado, todo lo que nos ofrece Evermore destila trabajo y esmero por parte del equipo de arte, comenzando por nuestro protagonista con sus animaciones y movimientos y su perro con las transformaciones que es capaz de adquirir en cada zona. Todo, absolutamente todo lo que nos encontremos durante nuestra aventura resultará llamativo. Los entornos y los enemigos se antojan diferentes a lo que estábamos acostumbrados en el género y se nota que la paleta de colores empleada le da matices diferentes a un juego que dentro del género es precisamente eso, diferente. Musicalmente estamos ante una auténtica obra maestra de mano de Jeremy Soule, sí, el mismo que ha creado obras musicales tan magistrales como Skyrim o Neverwinter Nights. No me voy a detener demasiado, simplemente deciros que seguramente estamos ante una de las mejores bandas sonoras que se han creado para un videojuego en Super Nintendo.
En resumen, y para mí, bajo mi opinión, Secret of Armor es un muy buen videojuego, es una acción RPG que me gusta, porque tiene una ambientación muy peculiar, porque tiene una historia que es capaz de atrapar al jugador y porque tiene una jugabilidad sencilla y a la vez profunda, apta para todos. Para mí, se corona entre uno de los mejores action RPGs del sistema de Super Nintendo. Y aquí debajo tenéis la caja de comentarios para que me dejéis vuestra opinión. Quiero saber si compartís conmigo esto que os digo, que es un muy buen videojuego, que puede ser uno de los top del sistema dentro de su género, y que me contéis vuestras vivencias con el título. Nada más que decir, por aquí arriba, redes sociales para que estéis en contacto permanente conmigo, Twitter, Instagram, Facebook, grupo de Telegram. Y nada más, que muy pronto nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye, bye.